Bienvenidos, damas y caballeros, a un video más de Dead by Daylight Mobile. El día de hoy mostraremos la skin esta del pase de nivel 100, actualmente de la versión global. Residencia familiar, finca Yamaoka. Bienvenidos a la partida con el Gruite, claro que sí. Estamos con su skin de nivel máximo, a gráficos máximos también, solo para mostrarles a ustedes, mis queridos suscriptores, de esta skin del nivel 80, del pase de batalla. De momento tenemos a Gruite, uno de los killers que se pueden hacer invisibles durante la partida. Hola, muchachos. Bien por ponerse adelante mío. Mi obsesión es algún gordito chef. Como pueden ver, también estamos llevando... Deja lo mejor para el final. El mazo que tiene este skin me gusta bastante porque es dorado, tiene todos estos detalles y a gráficos altos sí que se ve guapo. Gráficos medios no diré que se ve mal, pero sí que se nota que pierde un poco la calidad. ¡Uy! ¡Pero qué buena! ¡Buenísima, loco! ¡Madre santa! No saltó, pero bueno. Que no haya saltado no significa que no vaya a morir. Venga, loco, buenísima. Pero aún así... Colgado. De momento nos escondemos ya. Hay aquí uno que está escondido, que piensa que no le veo, pero bueno. Tenemos a mi obsesión. Venga al suelo. ¿Me quieres regalar un golpe? Gracias, muchacho, que perdí todos mis toques. Ok. Desaparecemos ya. Volvemos a aparecer. Hola, gordito. Eres mi obsesión, así que bueno. Al gancho que vas. Está ahí uno. También está aquí mi estimado amigo el Jeff. Candado y aplique en ese motor. Colgamos. Golpe decisivo. No. Okay, no hay golpe decisivo. El gordito intenta zafarse. Se zafa, de hecho. Eso está muy bien para parte nuestra, porque ahora podemos ir a tunelearle. No sé cómo se ve esta skin cuando apareces de nuevo, pero lo que sí sé es que este gordito es un poco tonto. Vamos, golpe decisivo. No, nope. Mira quién acabo de matar aquí, tú. Al señorito. Toma. Al señorito. Al señorito. Wazowski, tú. Madre mía, Wazowski. Come here, Wazowski. Joder. Están curándose aquí. Mala idea. No te voy a golpear, mi querido Gordinflas. Vengo por él. Tumbado. No me pregunten cómo ese hit dio, pero sí que lo dio. Perdió para él y muerte también. El motor está bastante avanzado, pateamos. Venga. Y a seguir con nuestros tokens, ¿no? Luego, ¿por qué quieres morir? Para parecerte pesadito. Que no te quiero matar a ti, quiero a tus compañeros. Ah, aquí está. Hola, Sarina, ¿dónde vas? Hola, Sarina. Blue. Lástima que te haya bloqueado la ventana, Sarina. Venga, Sarina. Venga, Sarina, sabes, joder, jugar contra el Gruite. Lástima que yo también sé jugar, Sarina. Venga, Sarina. Aunque sepas jugar contra el Gruite, yo también sé jugar, Sarina, yo también sé jugar, rata. Motor, ok. Muy bien. Y allá está mi querido... Jake Park,
Está aquí. Está Jake. Pasa Jake. Pasa Jake. Jake. So Jake Park. Está tumbado. Cada vez somos más letales con nuestros golpes. Cuelgue. Nos escondemos ya. Momentito de Shake, que parece que está por aquí un amigo mío llamado Gordinflas. Que entre que quiere morir y no, pues no se decide, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos de aquí. Vamos por la Sarina, que con nuestra Perk y nuestra Bill lo que intentamos es atrapar supervivientes de manera rápida y eficiente. Venga, loco, Dios. ¿Dónde está la Sarina, loco? Sarina. Venga, no pasa nada. Me ha atropellado, loco, madre mía. Vente por acá. Sarina va a intentar hacer salva. Golpe decisivo, ok. Aunque aún así la Sarina me aplicó cegación. Hola, Sarina. Vamos, Sarina, vamos. ¿Quieres morir tú, no? Aún quedan tres motores, Sarina, aún quedan tres motores. Hola. Hola. Ay, buena. Lástima que el Gride recupera ventaja a distancia con los Urbis, increíblemente. Rápido, bloqueamos ventana. Oye chungo, madre mía, se bloquea ese motor. Sarina, estás más muerta que el agua. ¿Valió la pena, Sarina? No, ¿verdad? Cuelgue para ti. A ver, gente, situación. La Sarina está muerta, el Jake está escondido por algún lado y el gordo está a punto de morir, así como... Y el Jake tiene un cuelgue más que le sobra, entonces... Vamos a ver con quién atrapamos primero. Hola, Jake. Listo. Madre santa, Jake. Jake. Ah, cierto, que tú eres mi obsesión ahora. Y perdí token. Gracias, Jake. Y el tan temido gordo no aparece, loco, no aparece. Tanto que quería morir, ¿sabes? Y ahora no aparece. Y era el gordito el que tenía un cuelgue de más. Pero encontrar la hacha antes que él, ¿no? Sería muy injusto, juego, que él encontrara la hacha. Bien. Cerramos la trampilla. Tenemos Noed activo. Y el gordito está más que muerto en este punto de la partida. ¡Hola, bebé! No hay nada que hacer contra el Noé. Vente para acá. Ganchito para ti. Listo. Otra cosa que también quería decir, gente, y es que cuando nos hacemos invisibles, como pueden darse cuenta, nuestra arma se ve y se ve bastante bonita. En efecto invisible no se nota mucho, pero más o menos pueden darse un poquito de idea. Y bueno, se acabó la partida. Y bueno, mi gente, estamos aquí para que vean una última vez esta skin. Me parece una skin muy bonita. Y mi calificación para esta skin sería un 9 de 10. Me parece muy bonita. Pero tiene el gran defecto que tienen todas estas skins doradas. Y es que se ven demasiado. Son trajes los cuales se ven demasiado. Al momento de aparecer con la campana y todo eso, se ve demasiado el traje. Y los efectos en dorado, si bien aquí en lobby se ven hermosos, en partida no son tan útiles como deberían ser. Como pueden darse cuenta, aquí también tenemos esta skin, la cual ya la mostraré en otro video. La cual, aunque tiene detalles en humo, el color que tiene no la hace resaltar tanto.
pero esta al ser tan dorada y su arma ser tan grande, así como todos los detalles que tiene, que la hace ver hermosa, realmente es una skin muy preciosa, un traje bastante bien diseñado, pero en tema competitivo y en tema vistoso no es la mejor que digamos. Y sin nada más que decir, gente, espero que les haya encantado este video. Sin nada más, les dejo la build con la que estuvimos jugando toda durante estas dos partidas. Una build bastante estándar para Groids, en la cual lo que destaca es el candado y dejarlo mejor para el final, que como vieron es una muy buena perk para el final del juego. Y también Noed, porque reparan motores demasiado rápido. Gracias por ver este video y nos vemos hasta el siguiente show.